Buenas tardes a todas y todos los que hoy nos acompañan eh, en esta transmisión organizada por Teotihuacán en casa, espacio de divulgación cultural dirigido a la población del valle y a todas las personas interesadas eh, en formar parte de esta comunidad virtual. A nombre de Perla Martínez y Alonso Rodríguez eh, les damos la más cordial bienvenida. Eh, lo que acabamos de ver es una recreación digital del Templo de la Serpiente Emplumada, autoría de David Hickson y Gerardo Gutiérrez y Jeffrey Badala, eh, a quienes solicitamos la autorización para mostrarlo al inicio de esta transmisión. Amablemente nos dijeron que sí y bueno, les agradecemos la oportunidad y al mismo tiempo les enviamos un afectuoso saludo. Eh, gracias de verdad por per permitirnos usar esta, esta recreación en la transmisión del día de hoy. Eh, con este preámbulo... Damos la bienvenida al arqueólogo Sergio Gómez Chávez, director del proyecto Tlalocan, en el túnel del Templo de la Serpiente, con una amplia trayectoria en la investigación dentro y alrededor del sitio. El tema que abordará el arqueólogo es la conservación del Templo de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán. La razón por la cual invitamos al arqueólogo Gómez a platicar sobre este tema radica en la preocupación que tenemos por el estado actual del monumento arqueológico. Y es que, por si ustedes aún no lo saben, eh, el, templo sufre, el templo sufre un proceso de degradación progresivo a causa de factores como la humedad que se ha filtrado al interior del edificio. Eh, este proceso de degradación eh, se inició aproximadamente a principios, mediados de la década de los noventas. Eh, quizá el arqueólogo ya nos corregirá si estamos mal en esas fechas. Y fue precisamente eh, Sergio, Sergio Gómez quien inició en el año 2000 eh, un proyecto con el que se buscaba eh, precisamente liberar algunos drenajes y reducir las zonas de concentración de agua que estaban afectando al templo. Específicamente, intervino los conjuntos habitacionales construidos a los lados y detrás del edificio principal. Eh, a partir de entonces se ha venido monitoreando y reportando las condiciones del monumento y hoy en día se considera que su estado es grave. Eh, para agregar algo más al asunto, el 2 de agosto de este año, las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, encabezadas por el director eh, antropólogo Diego Pieto y la licenciada Marcela González, presentaban en Teotihuacán la convocatoria para el concurso internacional Serpiente Emplumada, con el que se pretende obtener el proyecto más viable para intervenir el templo de la serpiente. En ese contexto... Eh, cedemos la palabra al arqueólogo Sergio Gómez, reiterando nuestro agradecimiento por, permi por permitirnos contar con él en este espacio, hablando de un tema de gran trascendencia para el mundo entero. Recordarles que durante la charla pueden, pueden enviar sus comentarios y preguntas por el chat, las cuales, eh, a las cuales se les dará lectura al final de la participación del arqueólogo. Y bueno, eh, pues... Adelante, arqueólogo Sergio, eh, le cedemos los micrófonos y, y pues bienvenido y gracias nuevamente por aceptar la invitación y hablar un tema de, de este impacto. Sí, pues muchas gracias, a Alonso. Buenas tardes a todos. Eh, pues agradezco mucho la invitación de Alonso, que veo que está haciendo un esfuerzo muy importante para eh, tratar de crear conciencia eh, sobre la importancia. Eh, que tiene la conservación de los vestigios arqueológicos en Teotihuacán. Y creo que está logrando bastantes cosas cuando una vez, vi, eh, bueno, he visto tu, tu página, ya tiene muchos seguidores y esperemos que, esta, que este esfuerzo sí logre finalmente eh, contribuir, contribuya a la conservación de nuestro patrimonio arqueológico y en el caso concreto de Teotihuacán, que está sufriendo en los últimos años. Eh, un fuerte deterioro por el avance de la mancha urbana y en fin. Entonces, eh, Alonso me ha pedido que les hable sobre la conservación del templo de la serpiente emplumada, y es precisamente este, de, lo, de lo que les voy a, a hacer un, un breve resumen de lo que se ha hecho a lo largo de, de varios años. ¿no? Entonces, este, no sé si ya tengo que. Ahí está, ¿verdad? Sí, ya tenemos en pantalla okay. su, su presentación y adelante, cualquier sí. duda que usted tenga, pues aquí estamos atentos para lo que necesite, Arquero. Muy bien, muchísimas gracias, Alonso. Bien, pues este, esta es una imagen de lo que es el Complejo Arquitectónico de la Ciudadela, un espacio en el que estamos trabajando ya desde hace, desde el, desde el 2002, eh, eh, 20 años casi, yo creo, eh, casi 20 años. Eh, tratando de dar solución a un problema de conservación muy importante que, eh, que tiene el, el, el Templo de la Serpiente Emplumada y, en general, lo que es el complejo arquitectónico de la Ciudadela. Esta imagen que ve la, la tomamos precisamente justo en 2002, cuando iniciamos los trabajos, 2002 o 2003, eh, cuando iniciamos los trabajos de conservación en este lugar. Eh, solamente para referenciarlos, hay una. Una serie de planos antiguos, de imágenes de eh, antiguos, donde se alcanza a percibir lo que era la, la, lo que es el, actualmente el centro ceremonial, y en, la, y en una de las partes se, se hace una descripción de lo que era la ciudadela, nada más para ubicarnos. Hay una leyenda, eh, una inscripción ahí que dice Tonali tlachiloya Hay varios autores, eh, distintos autores, le han dado diferentes lecturas a estas que son estas que yo puse aquí. Una podría ser el sol que desciende, donde el sol se oculta, enterros en honor, en honor al sol, según Manuel Gamio, y Miller también, y eh, donde el sol se entierra. Es una transcripción muy interesante porque ya desde eh, 1560, que es la fecha que se calcula, pudo haber sido elaborado este documento tan importante tan de, del Valle de Teotihuacán, en el Valle de Teotihuacán, pues hay referencia a cuál era, eh, cómo se conocía este lugar. Y no creo que sea una mera, una casualidad, el, el, el que se conservara a lo largo de los años el nombre de este, eh, este nombre, justamente donde ven ustedes ahí en, en la pantalla, eh, un montículo y en la parte de arriba la representación de un, de, un, de un sol, ¿no? Entonces eh, hay que recordar que el profesor Rubén Cabrera y el doctor Saburo Sugiyama encontraron enterramientos humanos en torno en la base en la base del templo de la serpiente emplumada y nosotros eh, durante varios años hemos hecho trabajos en el túnel que se encuentra precisamente debajo de este edificio representado aquí en este documento y que eh, sí tiene eh, relación tiene que ver precisamente con esta concepción cosmogónica del universo que existía desde época prehispánica. Y lo interesante, como menciono, es de que eh, a lo largo del, del tiempo esta tradición, este nombre se mantuvo y eh, es, es algo realmente muy, muy importante. Aquí nada más para mostrar algunas imágenes de, de planos. Eh, Antiguos, en el que se puede observar la pirámide del sol en la parte superior, la pirámide de la luna en la parte superior, la pirámide del sol a un costado, a un lado de la que es la calzada de los muertos, y abajo, eh, cómo se representaba la, lo que es el complejo arquitectónico de la ciudadela, a veces de manera muy, muy sencilla otra aquí con un poquito con un poco más de detalle no este es un plano también de Ramón Almaraz de la comisión elaborado durante los trabajos de la comisión científica de Pachuca en el que pues se aprecia bastante bien lo que es el complejo arquitectónico de la ciudadela en un plano que presenta Leopoldo Batres, eh, no, no la incluye no lo incluye aunque nosotros sabemos que Leopoldo Batres inició sus excavaciones precisamente en una de las estructuras de los montículos que se encuentra en la ciudadela eh, en, en el presente en, en una de las eh, estos montículos que se encuentran sobre la plataforma oeste una, una imagen muy interesante de Manuel Gamio elaborada por Ignacio Marquina que era arquitecto y quien era precisamente quien eh, conducía los trabajos arqueológicos y de incluso de exploración durante el proyecto que llevó a cabo Manuel Gamio, eh, titulado La población del Valle de Teotihuacán, se llamaba así la publicación, eh, en el que no solamente llevó a cabo trabajos arqueológicos, sino también... De otro tipo, antropológicos, etnológicos, lingüísticos, geológicos, en fin. Nada más para ubicarnos, vean ustedes cuál era la, la imagen que, que, nos, eh, que, que se tenía, pues, de lo que era el complejo de la ciudadela. Leopoldo Batres exploró parte de este, de este montículo que se ve aquí, ¿no? Eh, ya vemos, vamos a entrar a esto. Manuel Gamio es quien inicia propiamente los trabajos de exploración en todo lo que es el complejo arquitectónico de la Ciudadela. Y su trabajo más eh, relevante es precisamente eh, lo que lleva a cabo en el Templo de la Serpiente Emplumada. Un trabajo eh, de exploración excepcional y también de restauración. ¿Por qué razón? Porque eh, trató de mantener los elementos que él iba encontrando que se iban descubriendo y no agregó mayores elementos aunque tenía eh, elementos suficientes para hacer la reconstrucción él se apegó a, la, al, a los eh, elementos arquitectónicos que él y escultóricos que él iba descubriendo entonces tiene un enorme mérito Manuel Gamio eh, por haber hecho un trabajo realmente excepcional para su época otra imagen también de, la, de las exploraciones que llevaba a cabo eh, Manuel Gamio en lo que sería el templo de la serpiente emplumada, objeto pues de nuestra, de nuestra charla. Eh, de, de, de la época en que Manuel Gamio eh, lleva a cabo la exploración a la fecha, pues el edificio se mantuvo expuesto a diferentes condiciones medioambientales que con el paso del tiempo pues, eh, ha, han causado eh, daños muy importantes a este edificio que podríamos considerar un edificio excepcional, un edificio magnífico, eh, una de las mayores muestras y expresiones de lo que era la arquitectura eh, mesoamericana, no solamente de Teotihuacán. Eh, Manuel Gamio lo abre, lo destapa, obviamente retira todo el, el relleno colocado por los propios teotihuacanos para cubrirlo, cubrir la fachada principal eh, y, y sobreponer lo que conocemos como el edificio adosado. La intención de Manuel Gamio era, pues, mostrar el edificio para que pudiera ser visitado y el, el, el visitante, pues, valga la, la redundancia, pudiera apreciar en toda su magnificencia lo que eh, había sido uno de los eh, edificios más importantes de, eh, de Teotihuacán. No voy a hablar en esta ocasión sobre el significado eh, lo, o los, más bien los distintos significados e interpretaciones que han sido dadas por diferentes investigadores. Eso eh, ya quedé con Alonso de que en otra oportunidad voy a hablar sobre los trabajos que estamos realizando eh, en el túnel eh, y también hablaré pues... De lo que, eh, del significado que han dado otros investigadores y la mía propia sobre este importante edificio, que aunque se conoce, Manuel Gamio le, le bautizó como el Templo de Quetzalcoatl, nosotros en la actualidad lo reconocemos, creemos que un mejor nombre, un nombre más apropiado sería el del Templo de la Serpiente o Serpientes Emplumadas. Eh, sin embargo, después de tantos años, pues es, es difícil cambiarle el nombre. Eh, lo más seguimos se sigue conociendo como templo de Quetzalcóatl pero la, los arqueólogos en la actualidad reconocemos que no es tanto un templo dedicado a Quetzalcóatl sino ah, dedicado a conmemorar el inicio del tiempo mítico, el comienzo del calendario, de la, eh, en fin. Bien, eh, voy a hablar ya sobre el tema que nos toca. Eh, hay eh, desde que quedó expuesto por Manuel Gamio el edificio, eh, comenzó a, 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 a mostrar algunos daños y deterioros. En alrededor de 1976, el ingeniero Luis Torres Montes y Manuel Reyes llevan a cabo un, un diagnóstico del edificio porque eh, ya comenzaba a, notar, a, a presentar algunos daños... Entonces ellos vienen a Teotihuacán, hacen un documento, elaboran un documento que es propiamente el primer diagnóstico del estado de conservación en el que se encuentra el, el edificio. Hacen una serie de recomendaciones, pero pues no pasó, no pasó a más. Eh, quedó solamente como, como un documento y como testimonio desde que ya desde los años 80, antes de los años 80, del siglo pasado, pues el edificio comenzaba a mostrar algunos daños y deterioros que eh, recibieron la, la atención de la coordinación de, de ese entonces de restauración. Eh, 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 y entonces viene el ingeniero Luis Torres a, a hacer este, este diagnóstico. Un trabajo que es muy, inter, muy importante de señalar es el que lleva a cabo la restauradora Esperanza Teisier Mont. Ella trabajó en el proyecto que dirigió el profesor Rubén Cabrera entre 1980 y 82 y cuando termina este proyecto ella como restauradora se queda atendiendo diversos trabajos y queda prácticamente como la, la restauradora responsable, la única restauradora responsable de lo que era de lo que, era el, de lo que es el sitio arqueológico. Ella nota una serie de da ya daños importantes y excava un pozo en el, la entrecalle del primer cuerpo del lado sur de la, de la del templo de la serpiente emplumado, emplumada, y eh, lo deja abierto durante muchos años. Diez yo, yo, o doce años se mantuvo abierto un agujero que hizo en la parte superior para, según ella, tratar de eh, ventilar y eliminar la humedad que ya presentaba eh, fuertemente la fachada eh, principal de este edificio. En esa época se, se planteaba que debajo del templo de la serpiente emplumada pasaba un río, el río original, el cauce original del río San Juan, o eh, según ella, la, la restauradora Teisier, existía un venero, es decir, un brote de agua bajo el templo, y a eso era debido precisamente la humedad que eh, ella pensaba que era debido a la humedad, eh, la causa de la humedad que presentaba eh, ya el edificio. Lo que hace ella es que impregna toda la fachada con un consolidante que se llama ortosilicato de tetraetilo y también le aplica una solución que se llama, o se llamaba, creo que incluso ya se dejó de fabricar, porque se han dado cuenta eh, los restauradores de que a la larga esta resina estaba produciendo muchos daños contrarios, eh, estaba produciendo efectos contrarios a lo, para lo que se aplicaba, que era la conservación. Esta sustancia fabricada por la compañía Wacker este, fue aplicada por la maestra Esperanza Teicier en toda la fachada. Eh, hay algunas fotos que no pude conseguir para esta presentación donde se observa cómo está aplicándola con brocha, con cepillos directamente sobre la fachada. Evidentemente creo que yo, creo yo que no era la, la forma más correcta, pero fue lo que ella, a ella se le ocurrió para tratar de dar solución a este problema de humedad, que ya se presentaba en los años 80. A la larga hemos visto que esta, estas sustancias, este, estos consolidantes y estas resinas que le aplicó, pues lejos de de eh, contribuir a la conservación de la, de la fachada, están causando severos daños. Eh, evidentemente, eh, pues hay, ha habido muchas eh, críticas por uh, utilizar estos, estos, eh, estos consolidantes, estas soluciones, y hasta donde yo sé, ya no se utilizan en prácticamente ningún lado del mundo. Eh, el profesor Roberto Gallegos, arqueólogo que fue director de la zona arqueológica de Teotihuacán, preocupado por el estado que ya presentaba el edificio, en la, alrededor de 1987-89, ordena eh, colocar una gruesa capa de concreto en todo lo que sería el montículo del Templo de la Serpiente Emplumada. Para lo cual, el profesor Roberto Gallegos eh, ordena utilizar bueno da, da instrucciones para colocar esta gruesa coraza de concreto utilizando cemento comercial del tipo portal que se compra en las en las casas de materiales de construcción en la imagen que ven ustedes ven ustedes arriba es cómo se observaba la, la apariencia que tenía el edificio y en la de abajo pueden ustedes ver cómo se transformó completamente con la cole, colocación de esta gruesa coraza de concreto que cubrió el montículo de lo que es el templo de la serpiente emplumada. Evidentemente, el trabajo que llevó a cabo el, el profesor Roberto Gallegos se hizo seguramente con toda la buena intención de dar solución al problema de conservación eh, que, ya se, que, que ya presentaba el edificio. Para su momento, es lo que a él se le ocurrió e hizo esto. Con el tiempo también nos hemos dado cuenta que. Eh, lejos de contribuir a la conservación, probablemente también o muy seguramente está eh, causando serios deterioros al, a la fachada principal eh, que se conserva eh, en el lado oeste. El cemento, como ustedes saben, tiende a a desintegrarse, a disolverse, y hay una migración muy importante de sulfatos, sulfitos y todos estos agregados y componentes que tiene el cemento comercial y están precisamente eh, dañando las, eh, la fachada principal. Te digo, no, no, no tendríamos que linchar o criticar al profesor Roberto Gallegos, pues es lo que, lo que se le ocurrió en ese momento. Para, llevar a, para tratar de dar solución a este problema. Precisamente la restauradora María Isabel Villaseñor Alonso, en 2006, publica los resultados de su estudio sobre el deterioro eh, y hace algunas propuestas para la conservación de este edificio, una publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aunque no estamos en total acuerdo con algunos de sus planteamientos, sí es interesante señalar esto que ella cita. Dice, con la información obtenida durante el desarrollo del estudio, se puede asegurar que inadecuadas intervenciones de restauración en las que se utilizaron cemento, y resinas sintéticas son un factor importante de deterioro que han sufrido los materiales petros de la fachada del templo de Quetzalcóatl. Evidentemente, este es un, un dato muy importante, información muy importante, pues es precisamente una especialista la que, eh, haciendo la valoración del estado de conservación y de, la, de lo que se ha utilizado para, para la conservación del edificio, a, eh, nota que, eh, que hay un daño eh, importante y que tiene que ver precisamente con unas con decisiones erróneas equivocadas al utilizar cemento y este tipo de resinas sintéticas. En 2002, y ya desde hacía varios años antes, comenzamos a notar eh, un, un deterioro muy acelerado. Entonces, en ese entonces, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el secretario técnico, el director Sergio Raúl Arroyo, me solicitan elaborar un proyecto para tratar de dar solución al problema de la conservación del Templo de la Serpiente en Originalmente, ese fue el nombre del proyecto: Proyecto Integral de Investigación y Conservación del Templo de la Serpiente en con el paso del tiempo, el nombre del proyecto cambió debido a que se ampliaron las expectativas, se ampliaron los objetivos y eh, eh, se transformó en lo que conocemos ahora como el proyecto integral de investigación y conservación del complejo arquitectónico de la ciudadela, en el que no solamente estamos interesados y trabajando en atender los problemas de conservación del templo de la serpiente emplumada, sino de todos los edificios y espacios arquitectónicos que conforman este importante complejo arquitectónico. Este edificio fue, este proyecto fue planteado, como lo señalé por mí, la doctora Yuli Gasola, trabajamos durante desde 2003 a 2005, hasta que por una decisión de carácter político, que no voy a mencionar ahora, eh, se ordena la suspensión del proyecto sin ninguna justificación y se queda ahí varios años el, los materiales y, y se queda ahí el, el, el edificio sin, sin recibir pues, ninguna, ninguna atención, hasta que en 2009 eh, se retoma nuevamente por instrucciones nuevamente del, del que ya era entonces el director del, del, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el proyecto, y retomamos los trabajos de eh, para intervenir este, este edificio y atender el problema de conservación. Uno de los objetivos eh, fue elaborar un diagnóstico y una evaluación del estado del monumento y su entorno. Otro objetivo fue la identificación de los puntos críticos y que eh, se basaba en, fundamentalmente en eh, tratar de ver cuáles eran aquellos eh, aspectos, aquellos eh, elementos que requerían una atención urgente e inmediata. Eh, entre las acciones inmediatas eh, que nosotros planteamos para estabilizar y en su caso eliminar las condiciones y factores, en este caso la humedad, lo vamos a ver en un momento más, que afectan al edificio. Nosotros propusimos como una estrategia para contribuir a la, a la, a la conservación del edificio, eh, propusimos dos puntos. Uno era la rehabilitación del sistema de drenaje y la restitución de los pisos de los conjuntos 1C', 1D y 1E, que se ubican al norte y sur del Templo de la Serpiente emplumada. Otro era, otro elemento era eh, que planteamos era el retiro inmediato de la coraza de concreto que cubre, como ya vimos, gran parte del edificio, de lo que era el montículo eh, del edificio, y planteamos en ese entonces, estamos hablando de 2003, sustituirla por una cubierta vegetal o sintética que permitiera la evaporación adecuada y de esta manera pudiéramos ampliar al máximo lo que se conoce en restauración como el frente de secado, que en la actualidad únicamente está funcionando lo que es la fachada principal y precisamente eh, al, al estar funcionando como el principal frente de secado, pues eh, se está generando un fuerte y grave deterioro al edificio. Nos propusimos identificar los factores intrínsecos, es decir, cuáles eran aquellos elementos Propios de de del edificio que podrían estar eh, resultando, por su propia naturaleza, estar afectados, eh, estar eh, siendo afectados. Esto es, eh, entre otras cosas, por ejemplo, conocer eh, y caracterizar eh, lo, todos los materiales pétreos de la fachada, en fin, porque consideramos que no, no, se trata, no, podríamos, no podíamos hacer o proponer una solución única para eh, atender los problemas muy puntuales que presentaba, como vamos a ver adelante, eh, la fachada del edificio. Eh, eh, también eh, propusimos identificar los factores extrínsecos, es decir, aquellos que son las causas físicas y químicas, eh, que eh, incluso, por ejemplo, estamos hablando de, la, eh, de los factores medioambientales eh, y otros más que inciden en la alteración de la piedra. En estos también incluimos aspectos sobre la contaminación, los materiales que fueron empleados para, para tratar de solucionar el problema, como lo que aplicó eh, el ortosilicato de etilo, que aplicó la maestra restauradora Esperanza Teixier, o la, lo del la con, concreto en la parte superior. Eh, planteamos contar con un registro gráfico de alta calidad. Eh, planteamos también, eh, después de tener, eh, de reunir toda esta información, eh, nuestro objetivo era consensar las distintas opiniones y el análisis de los resultados a través de un proyecto interdisciplinario en el que se contemplaba la participación de distintos especialistas, laboratorios e instituciones. Estoy citando eh, textualmente los objetivos que yo planteo. Junto con la doctora Yuli Gasola en 2003 para dar solución al problema de la conservación del edificio. Otra, el, otro de los objetivos era que, mediante la aplicación de las técnicas más avanzadas, pudiéramos determinar cuáles eran eh, las causas de afectación de la piedra para posteriormente plantear y evaluar la solución más adecuada que nos permitiera frenar el grave problema que afectaba el edificio. Eh, el diagnóstico preliminar que nosotros hicimos eh, incluía, eh, nosotros registramos ya extensas manchas de humedad que tenían una apariencia aceitosa y esto era debido entre otras cosas por la acción que estaban causando estos eh, productos de silicón que se habían aplicado en los años 80. Eh, y otra serie de factores encontramos cuando hicimos análisis ya muy específicos, toda una serie de contaminantes, eh, productos que estaban contaminando, contaminando y están impregnados a la piedra. Encontramos eh, y registramos procesos de descamación. Su y eflorescencia de sales, lixiviación de minerales, carbonatos, sulfatos, procesos muy fuertes de arenización y desintegración de la piedra, emergencia de líquenes, algas y otros micro, microorganismos y de fauna que estaba eh, alojada en el templo y que estaba causando serios deterioros. También logramos hacer un registro de fracturas. Grietas ocasionadas por torrefacción. Más adelante vamos a hablar qué es esto. Desprendimiento de distintos elementos escultóricos, así como el derrumbe en el núcleo del edificio. Y me refiero al túnel que había eh, practicado, que había hecho el profesor Rubén Cabrera, en parte él y en parte del túnel prehispánico que se eh, descubrió en el vértice, en la esquina eh, sur eh, este. Del templo de la serpiente emplumada. El derrumbe fue de tal magnitud que se hizo un gran boquete desde la parte superior, y eh, pues nosotros estábamos eh, percatándonos y ya llamando la atención de que el edificio estaba eh, sufriendo ya serios problemas estructurales. Vemos aquí ya imágenes de este registro, podemos ver esta, estas fuertes manchas de humedad. Eh, sobre, incluso aquí sobre las esculturas eh, que nos, eh, ya nos estaban dando pie para pensar que era precisamente la humedad uno, el, el factor que desencadenaba la incidencia de otros eh, factores eh, que incidían negativamente en la conservación del edificio. Registramos fuertes deterioros en la piedra, no solamente fisuras, ahí también se ve la acumulación y la generación de sales y carbonatos, que, eh, como ya mencionamos, estaban migrando estos sulfatos, estos sulfitos y todas estas cosas que contiene el cemento comercial desde la parte superior de, eh, del edificio, cuando con la lluvia, pues, se comienzan a desintegrar y empiezan a migrar hacia la fachada principal, que, como mencionamos, actúa como el frente principal de secado. Eh, cuando se coloca esta esta gruesa cubierta de concreto, de coraza de concreto, pues se impide la evaporación natural del, del montículo y entonces eh, el, la humedad este, comienza a migrar, empieza a buscar salida y es hacia la fachada principal donde tenemos eh, precisamente esta formación de sales, carbonatos y, y otras cosas que, que están dañando la, la piedra. Aquí podemos ver imágenes precisamente. Estas, eh, si no me recuerdo, son de 2002 o 2000, 2003 y 2004 de cómo eh, iba avanzando el deterioro eh, con desprendimientos, en ejemplos de desprendimientos de exfoliación y desintegración de la piedra por estos procesos de arenización. La piedra se está transformando en arena, pues eh, la humedad ha, ha permanecido, por, por causa de la humedad que ha permanecido. Eh, constante durante, durante mucho tiempo. Aquí vemos otros ejemplos de cómo se, eh, de, de los deterioros que nosotros registramos ya en 2002 y 2003, y pues esto era causa de, de un de alarma, pues, pues eh, si no hacíamos algo, si no interveníamos, pues íbamos a, a perder muy rápidamente el, el, el edificio, ¿no? Eh, de hecho, déjame decir, les invitamos a especialistas del Instituto de la Piedra, de una institución francesa, y ellos fueron los que nos dijeron que el estado de la piedra era pues, muy, muy lamentable. ¿no? Eh, aquí vemos eh, registros de la, del crecimiento de, de musgos, de algas eh, sobre los. Eh, Frisos, la, las esculturas, los elementos esculpidos, que con el paso del tiempo también pues, generan deterioro, porque pues, que no lo vemos, pero estos elementos van penetrando las pequeñas raíces a, la, a los poros de la piedra y se van, van ocasionando el desprendimiento. Vemos aquí en esta parte cómo está la acumulación de, de, de agua. Y pues está generando humedad. La humedad no solamente es eh, superficial, la, la, la causada por la lluvia que moja la, la parte exterior del edificio, sino también viene, eh, se origina por un proceso eh, eh, que viene por debajo del edificio. De hecho, en el túnel que exploró el profesor Rubén Cabrera y que descubrió junto con Saburo Sujiyama, cuando en 2003 ingresamos para, para hacer una evaluación. De, del estado de conservación y ver cómo estaba allá adentro después de que pasamos el derrumbe, observamos eh, no humedad, sino charcos de agua en el núcleo del edificio que vienen precisamente por un eh, transportándose entre las capas superficiales y lo que sería el tepetate. Vean ustedes ahí cómo fuimos nosotros registrando la evolución de los daños y pues era algo pues muy de mucho de, mucho de lamentar vean cómo pues nos quedaba más que eh, registrar y, y limpiar un poco el, el, la desintegración de los elementos escultóricos así es como nosotros fuimos haciendo el registro de la evolución del deterioro vean ustedes aquí en esta parte cómo va avanzando hasta que finalmente pues prácticamente se ha perdido este, este elemento. ¿no? Entonces, eh, eso es parte del proceso de, de diagnóstico que nosotros como arqueólogos elaboramos eh, en la fachada del Templo de la Serpiente emplumada. Eh, nos dimos a la tarea y nosotros propusimos llevar a cabo un monitoreo para tratar de identificar cuáles eran los factores que incidían precisamente en el en el deterioro. Como factores intrínsecos, nosotros eh, entendemos como eh, la caracterización física y química de los materiales petros y la intención era conocer la composición mineralógica de la misma, sus propiedades hídricas, térmicas y mecánicas, así como evaluar el grado de afectación de los factores extrínsecos que actúan directamente o contribuyen en la degradación. Como factores extrínsecos son aquellos que inciden directa o indirectamente y que actúan como catalizadores del deterioro. Incluyen las condiciones de exposición al medio ambiente y el clima, tales como la temperatura, la humedad, el viento, la lluvia, las sales solubles, la polución, los contaminantes, incluyendo los consolidantes aplicados y aquellos de naturaleza biológica. De tal manera que nosotros durante 2000 tres, cuatro y cinco, fue la tarea que llevamos a cabo de tratar de reconocer cuáles eran las, para, eh, todos estos elementos para finalmente tratar de, de reconocer cuáles eran las, las causas eh, verdaderas que estaban causando el daño al edificio. Ya en 2003 eh, propusimos que la humedad, conjuntamente con otros factores climáticos, estaban actuando. La humedad estaba actuando como el principal agente que genera el deterioro. Vean ustedes esta imagen que he utilizado pues, para, otras, para otras conferencias, para otros motivos, pero estoy yo ahí parado en medio de la Ciudadela y el volumen de agua, pueden ustedes imaginar que cae y que recibe cada año el, lo que es la Plaza de la Ciudadela, pues corresponde a millones y millones de metros cúbicos de agua que pues es absorbido. es y por un proceso que se conoce como capilaridad es eh, absorbido por los edificios que están construidos con adobe piedra unida con lodo en fin y pues es eh, precisamente la humedad el factor que está eh, que nosotros propusimos es el factor que está desencadenando eh, el, la incidencia eh, de otros para eh, causar el mayor deterioro. Entonces aquí es cuando ya nosotros planteamos como la estrategia para la conservación, no solamente del templo, sino de todos los espacios que conforman el complejo arquitectónico de la ciudadela. Nosotros planteamos eh, como estrategia, dado que no podemos de ninguna manera evitar que el agua eh, durante los periodos de lluvia caiga sobre la, lo que es el complejo arquitectónico de la ciudadela, pues sería imposible cubrirlo. Eh, con una techumbre o algo. De ninguna manera podemos evitar que caiga el agua. Lo que sí planteamos nosotros es que podríamos eficientar al máximo el desalojo del agua de la lluvia, eh, rehabilitando el sistema de drenaje y también procediendo mediante la restitución de los conjuntos 1B y 1E que se encuentran al norte y sur del templo de la serpiente emplumada, que presentaban también un lamentable... Eh, estado de deterioro por, eh, por la humedad. Aquí estás cuando estamos eh, explorando el drenaje principal de la Ciudadela, el drenaje prehispánico, y el, eh, efectuando una serie de calas, vamos a ver más adelante, para instalar todo un sistema, una red de drenaje con elementos modernos para ayudar al desagüe, al eh, eficiente de los enormes volúmenes de agua, que eh, recibe la ciudadela. Son imágenes de las exploraciones que llevamos a, a cabo al interior de la ciudadela y al exterior para localizar, eh, eh, rehabilitar y poner en funcionamiento el drenaje eh, que había sido construido y utilizado por los teotihuacanos hasta que ellos mismos deciden clausurarlo. Aquí vemos cómo eh, se están sustituyendo las eh, grandes piedras ya estaban todas rotas, lajas, eh, iztapaltetes que los teotihuacanos habían utilizado para cubrir el drenaje, nosotros las sustituimos por eh, placas de, de concreto para eh, eh, poder utilizar el drenaje prehispánico luego de haber hecho la consolidación de eh, todas las, eh, las paredes del mismo drenaje. Vean ustedes, esta es, es una vista de la, del exterior. Para, la presento aquí para que tengan ustedes una idea de la, de la capacidad eh, del drenaje y de, por lo cual los teotihuacanos eh, sabiendo del volumen de agua que caía al interior de la Ciudadela pues tuvieron que eh, calcular de manera muy, eh, muy notable el, el volumen de agua que debía eh, eh, conducirse por este, por este drenaje. Esta es una vista de cuando habíamos ya terminado la exploración del, de este drenaje. Vean ustedes cómo está ya a toda su capacidad. Es casi un metro treinta centímetros de altura, completamente eh, eh, saturado, lleno del agua, vemos aquí el volumen de agua que estaba cayendo únicamente en el lado norte del de la, lado norte del templo de la serpiente en No teníamos todavía conectado todo un sistema. Esto es el registro que hicimos. Hay un video, pero no, no, no lo pude poner ahora, para que vean ustedes el volumen de agua que cada año cae, no solamente eh, en una parte de la ciudad, sino esto era solo en la fachada norte del templo de la serpiente en pluma. Calculen ustedes o traten de imaginar el, el volumen. Cuando nosotros ya lo pusimos en funcionamiento y tuvimos que instalar toda una serie de tuberías, había una, un tubo, el tubo al final, final de la, del sistema, si no mal me recuerdo, tenía un metro veinte de diámetro, un metro veinte centímetros de diámetro. Lo llegamos a ver a toda su capacidad. Era un chorro eh, que, que descargaba, lo, lo condujimos conducimos hasta, conducimos hasta lo que es el río San Juan. Eh, el chorro era más o menos de tres o cuatro metros el, el, lo que alcanzaba y estaba el tubo completamente lleno. De hecho, en dos ocasiones, por la fuerza. Del, del agua el tubo se desprendió y tuvimos que hacer una serie de adecuaciones para evitar que es el, la tubería que habíamos instalado se eh, saliera se, se quitara del lugar que habíamos nosotros este eh, donde lo habíamos nosotros instalado. Vean ustedes, aquí estamos eh, haciendo las excavaciones y colocando todo este sistema, utilizando evidentemente tubería moderna, no había otra manera, eh, construyendo lo que serían los pozos de captación y cómo estamos instalando esta tubería en excavación, en, en, en zanjas eh, que previamente habían sido es, excavadas y exploradas. Eh, por nosotros. ¿no? Eh, todo este diseño del sistema de drenaje fue hecho calculando los enormes volúmenes de agua que ya para entonces teníamos estimaciones muy precisas de qué cantidad, qué volumen de agua estaba cayendo directamente sobre la ciudad. Aquí vemos el drenaje principal construido por los teotihuacanos aquí cuando estamos explorando la cala donde ya habíamos proyectado que íbamos a instalar uno de los tubos que iba a ayudar a extraer todo el agua que cayera en el conjunto que está al norte del templo de la serpiente emplumada aquí se ve cuando ya estamos ya habíamos instalado la tubería vean el, el, el tamaño de la, del tubo y lo estamos volviendo a cubrir para que de esta manera pues no tuviera ninguna afectación eh, visual al, al, a los, eh, al entorno de lo que es la ciudad aquí es cuando ya habíamos terminado los trabajos completamente cubierto eh, tanto la zanja y el drenaje que nosotros habíamos instalado como el drenaje prehispánico que nosotros volvimos a utilizar para desaguar conducir el agua el escurrimiento de agua del conjunto que se encuentra al norte del templo de la serpiente emplumada y en esta parte conectar el drenaje que eh, trajimos desde el conjunto que se encuentra al sur del templo de la serpiente emplumada. Nada más como un detalle para señalar que cuando nosotros estábamos explorando el drenaje, nos encontramos con evidencia de que los teotihuacanos habían clausurado de manera ritual este, estos conductos de agua, estos drenajes, colocando en su interior los restos de al menos, contamos, 50 individuos que habían sido sacrificados de manera bueno los habían decapitado en este caso pueden ustedes ver las extremidades de este individuo que fue mutilado en sus extremidades inferiores todo el drenaje había sido rellenado con todos estos cuerpos una gran cantidad de cerámica lo que nos indicaba que los mismos teotihuacanos habían clausurado el drenaje entre el año 200 y 300 después de cristo que es cuando se calcula que eh, se concluye la construcción de la ciudadela. Ahí estamos, ahí está la imagen del, de la cuando estábamos explorando abajo de la plataforma norte de la ciudadela y donde encontramos también esqueletos de individuos que habían sido mutilados en, eh, mutilados y colocados dentro del drenaje. Si no mal me recuerdo este este, este esqueleto, este individuo había apare, aparecido aquí, y aquí habían aparecido en esta parte unos cráneos, en fin, de lo que se pues, eh, ponía en evidencia de que eh, el, el drenaje había sido clausurado de manera ritual. Eh, bajo la lógica de, en ese momento, de, pensábamos, si los teotihuacanos clausuraron este drenaje que funcionaba para desaguar los enormes volúmenes de, de agua que cada año caían en ese momento en ese entonces en la Ciudadela, de pues debe, de, debieron haber utilizado otros drenajes. Eh, entonces nos dimos a la tarea de llevar a cabo una serie de excavaciones en lo que es toda la plaza de la Ciudadela, con otros, otro objetivo también de conocer cuál era la, la conformación arquitectónica de los edificios que existían antes de que se construyera la Ciudadela, pero localizamos los drenajes, de hecho en esta cala que ven ustedes aquí, encontramos otro de drenaje. Eh, muy similar al que vieron ustedes en las imágenes anteriores. Luego aquí daba vuelta, aquí lo fuimos siguiendo y de pronto por aquí ya se nos pierde. Pero lo interesante de este drenaje, junto con otros cinco que también localizamos, ahí se ve cómo lo vamos descubriendo. Este es el drenaje, es que también habían sido clausurados de manera ritual. Alrededor del año 250, 300 después de, de nuestra era, la ciudadela se había quedado. Sin drenaje. Esto nos llevó a plantear que precisamente eh, este espacio, el conjunto arquitectónico de la ciudad, había sido concebido y construido para mantenerlo inundado. Y la evidencia precisamente la tenemos cuando nosotros localizamos los drenajes y los vemos que habían sido clausurados de manera ritual colocando en un lado esqueletos, en otro objetos de cerámica, ofrendas de, de obsidiana, en fin, una gran cantidad de materiales que pues nos indicaban que la ciudadela había eh, dejado, eh, había dejado de tener estos, este sistema de drenaje, y entonces se utilizaba inundándola para año tras año recrear seguramente los mitos de la creación original. Eh, estuvimos trabajando no solamente en la rehabilitación del sistema de drenaje, sino en, en, en toda una idea de restituir los pisos que ya, no se, ya se habían perdido, ya los conjuntos 1, D y 1, cuando los explora en los años 80, el profesor Rubén Cabrera, ya, ya no existían prácticamente ningún espacio conservado, sino apenas restos de algunos pisos. Y entonces eh, nosotros decíamos, tenemos que evitar que el agua penetre al suelo, al subsuelo, porque el agua se conduce hacia el templo de la serpiente emplumada y eso está causando también afectación. Entonces, la propuesta nuestra fue: eh, vamos a restituir los pisos originales, para lo cual colocamos nosotros una capa de aproximadamente 10 centímetros de espesor de tepetate, cubriendo los restos de los pisos originales, para luego encima colocar un piso elaborado con una argamasa en la que solamente utilizamos cal, arena y gravilla de tesonte. Para nada utilizamos cemento comercial, cemento, y esto pues ha dado buenos resultados. Con el paso del tiempo hemos visto que, que se mantienen en muy buen estado de conservación, bueno, se mantienen muy bien, aunque eh, pues siempre hay que dar mantenimiento o limpieza. En fin, pero es nada más son eh, imágenes que presento para que ustedes puedan ver cómo es que nosotros nos dedicamos durante varios años a, a hacer este proceso de re restitución de los pisos, eh, de los espacios en los conjuntos 1D y 1E al norte y sur del templo de la serpiente en pluma. Ahí se ven imágenes del proceso y finalmente, como nosotros, eh, después de hacer ya la restitución, los dejamos. Les tratamos de dar una apariencia muy similar a los aplanados y pisos antiguos ustedes como ya los dejamos no los evidentemente no los pulimos porque no era la, esa la intención eh, y todos tienen una pendiente adecuada incluso exagerada para conducir los escurrimientos hacia los drenajes que nosotros eh, preparamos eh, y que se conduce todo el escurrimiento hasta lo que es el río san juan esta es una imagen de ya cuando terminamos la restitución de los pisos en el conjunto que se ubica al sur del templo de la serpiente emplumada, vean ustedes ya cómo los hemos restituido. Hay todo un, todo, no se ven, porque está todo, hay un, toda una serie de, de coladeras, de drenajes que van ocultos y que conducen el agua hacia lo que es el río eh, San Juan. Entonces, de esta manera, nosotros estábamos contribuyendo a eliminar eh, una de las causas principales del deterioro, que es la humedad. Este, vean ustedes, en el conjunto que está al norte del templo de la serpiente emplumada, nos dedicamos primero a, a quitar absolutamente toda la hierba que estaba, que había crecido durante años, porque estos espacios, por falta de mantenimiento, pues se habían convertido prácticamente en bosques de bueno no bosques verdad este matorral mucho matorral había crecido sobre sobre um, lo, las estructuras arquitectónicas entonces la primera tarea es retirar todo el la, la vegetación que había crecido sobre los eh, edificios sobre las construcciones e incluso sobre los pocos restos de los pisos originales aquí se ve cómo ya no hay prácticamente piso en ningún lado y esto evidentemente contribuye a, al deterioro, pues la humedad se, se filtra al subsuelo, la, la, el agua, es, y causa eh, problemas de humedad. Aquí lo ven, ya cuando hemos terminado, no no es una tarea fácil, fue, son muchos metros cuadrados de, de, de restitución de pisos, es el, ya el lado norte, eh, y, y todo esto de trabajo es con la intención de evitar que la humedad eh, llegue al. Templo de la Serpiente Emplumada. Una vista aérea ya de los conjuntos al concluir los trabajos de, de restitución de los uh, pisos. Si ustedes se fijan, pues ya no se ven eh, porque dimos un buen tratamiento a lo que serían todos los drenajes eh, donde instalamos la tubería que va por aquí, por aquí también. Pues evidentemente no se ve porque tratamos de dar, de cuidar este aspecto de. Las, las visuales y que estos elementos modernos pues no no tuvieran eh, una afectación visual a los a los edificios no entonces ya hemos visto eh, trabajando funcionando los drenajes a toda su capacidad eh, y creemos que esta intervención esta estrategia está contribuyendo a la conservación del templo de la serpiente emplumada aunque no es suficiente eh, parte de las tareas que llevamos a cabo en 2003, 2004 y años, posteri años posteriores fue la identificación y caracterización de los materiales petros de la fachada. Cuando uno ve el edificio de frente, pues uno se imagina, uno, la primera impresión es de que eh, el edificio toda la, es, se utilizó la misma piedra. El doctor eh, Luis Torres y el ingeniero Manuel Reyes de la UNAM hicieron la caracterización física. De los elementos pétreos y lograron reconocer hasta cuatro tipos de rocas con las que fue construido el edificio. Entonces, vean ustedes aquí cómo se puede ver, hemos marcado los diferentes tipos de rocas que, eh, con el que, que fueron utilizadas para construir el edificio, eh, la, labrar las, las esculturas, y evidentemente eh, esto corroboraba la idea de que de que es un problema se trata de un problema muy complejo en el que no puede aplicarse la misma solución para tratar esta roca que esta que esta son problemas muy específicos que requieren atención muy puntual para cada tipo de eh, elemento pétreo el doctor Manuel eh, junto con Luis Torres y Manuel Reyes hicieron experimentos para ver cómo los diferentes tipos de piedras estaban absorbiendo el agua. Y vemos, por ejemplo, esta piedra roja, que tiene una matriz arcillosa, cómo absorbía, absorbe uno, mucha más agua que la piedra gris. Y entonces vemos nosotros que hay un mayor deterioro en lo que son las piedras eh, de color rojo, vamos a llamarle así de esta manera ahorita, eh, que se cargan, son rojas porque tienen un alto con contenido de hierro. Eh, entonces, esto uh, provoca que eh, con la humedad sean precisamente las piedras las que eh, más, más afectadas. Esto se logró gracias a los trabajos de, experimentales que llevó a cabo Luis Torres y Manuel Reyes, el doctor Luis Torres, en paz descanse, eh, en, eh, en, en los laboratorios de la UNAM. Para tratar de entender cómo se estaba afectando la piedra. Eh, se llevaron a cabo análisis de difracción de rayos X y eh, también se hicieron eh, estudios por microscopio electrónico de barrido que fueron llevados a cabo por la doctora Dolores Tenorio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. ¿Qué es lo que logramos ver cuando nosotros analizamos pequeñas muestras de la roca que, eh, con la que está, eh, que está expuesta en la fachada? Del templo de la serpiente emplumada, que hay un proceso ya a nivel microscópico, un proceso muy fuerte, eh, perdón, aquí hay un error, pie, es decir, piedra gris, muy fuerte de eh, fracturas e incluso de desintegración de la roca con la que está eh, construido el edificio, la roca que fue empleada para eh, construir y labrar. Todos estos elementos escultóricos y frisos. Vean ustedes ya en una, una, una imagen, ya eh, la, con estos potentes eh, aparatos, cómo se puede apreciar muy bien cómo el deterioro es eh, muy fuerte, muy, muy, muy grave. ¿no? Eh, aquí en esta imagen, que son ya los, eh, eh, las gráficas de los componentes, vemos elementos ajenos. Esto que ven aquí con estos picos, pues nos está refiriendo la presencia de contaminantes y en este caso de eh, productos derivados del silicón. Del silicón que fue aplicado en los años 80 por la maestra Esperanza Teixier. Eh, nosotros, por nuestra parte, nos dedicamos a hacer un mapeo con aparatos muy sencillos, cosas que no cuestan más de 200 pesos, a hacer un mapeo. Del, del, de todo el edificio hicimos un primero un croquis y todos los días a las seis de la mañana a las diez y a las cuatro de la tarde hacíamos un registro de la temperatura y la humedad que presentaba eh, el edificio en todos los días en el mismo lugar entonces con esto lográbamos eh, intentábamos vincular el deterioro que presentaban ciertas partes con la presencia de humedad y también con eh, la temperatura que alcanzaban eh, a tener los distintos materiales pétreos conforme avanzaba el día y conforme estos eh, se iban calentando, se enfriaban, en fin, y ahí es donde nosotros pudimos elaborar un mapa de deterioro vinculado precisamente con estos factores como son la humedad y la temperatura ahí está el, nuestro amigo nuestro colega Ulises haciendo todos los días a las seis de la mañana estaba ahí puntualito haciendo el registro de la temperatura y luego en la tarde pues se quedaba este más tarde para, para hacer el registro no entonces le mandamos un, un saludo al Ulises vean ustedes estas gráficas donde de los puntos mostrados. Estos que ven aquí son los, los puntos que todos los días mostrábamos. Y luego aquí, cómo está la temperatura. Aquí, en algún, no es la gráfica eh, que les quería mostrar, pero es la que pude encontrar eh, hace, para preparar esta eh, presentación. Vean eh, cómo eh, el mismo punto alcanza eh, en la mañana tenía a las 6:50 de la mañana tenía 7 grados eh, alcanzaba una temperatura de 7 grados en la superficie y la misma piedra a las 4 de la tarde alcanzaba 43 grados tenemos un registro muy eh, muy puntual de eh, cuando la piedra eh, se congela por esta cuestión de que caen las heladas, teníamos un registro de que en, algunos, en algunas épocas del año la piedra eh, llegaba a tener hasta cero grados y por la tarde alcanzaba 51 grados de temperatura. Esto, evidentemente, estaba eh, provocando también eh, datos, eh, daños eh, a, al edificio. Eh, vean ustedes esta imagen que tomamos, esto fue si no me recuerdo, en 2002 o 2003, es una gruesa capa de granizo de más de 25 centímetros de espesor que había caído de una de estas granizadas fuertes y que evidentemente estaba afectando el, el edificio por este proceso que se llama torrefacción, que es el estallamiento de la piedra por los cambios bruscos de temperatura. Vamos a verlo aquí. Nosotros eh, 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 y decidimos que era necesario no solamente hacer este tipo de observaciones muy superficiales, sino necesitábamos tener datos uh, precisos. Y eh, compramos una, una estación climatológica para monitorear las condiciones ambien ambientales. Instalamos dos sensores, uno en la parte superior del templo de la serpiente emplumada y otro. En la parte baja. Con estos sensores, nosotros estábamos midiendo todos los días. cada Primero lo, lo hicimos cada cinco minutos y después, eh, como ya no, nuestras computadoras no tenían capacidad para registrar todos estos datos, pues lo hicimos cada, cada dos y luego fueron cada cinco horas. Entonces, con estos eh, sensores estamos registrando temperatura humedad, radiación ultravioleta, eh, teníamos datos sobre la pluviometría y la dirección e intensidad del viento, porque todos estos factores son los que están incidiendo y afectando en la, uh, el, al edificio. Esta es una, una muestra de cómo todos los días bajábamos la información que se almacenaba y se registraba en esta pequeña consola a una computadora. Esta es una, una imagen de lo que es la, la consola. Que, que almacena la información climatológica todos los días todos los días, días hacíamos esta, esta misma tarea y lo llevamos a cabo eh, durante casi eh, dos años hasta que por razones que no voy a comentar ahora se tuvo que suspender este monitoreo ambiental eh, debo señalar que en la actualidad eh, la restauradora eh, una, una colega restauradora eh, continúa eh, los trabajos de monitoreo de las condiciones ambientales. Está midiendo también igual lo mismo que nosotros, la temperatura, eh, la humedad, en fin, muchos, eh, muchos eh, factores que están incidiendo sobre la conservación. Esta es la pantallita del, del programa que estábamos utilizando, en el cual estábamos registrando eh, la, 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 la dirección, eh, velocidad del viento, temperatura, en fin, hay distintos parámetros de radiación solar que consideramos nosotros importantes para poder eh, determinar qué, de qué maneras estaban afectando a la conservación. Esta es una gráfica muy interesante. Estos tres elementos que están en rojo, verde y azul muestran lo que es la temperatura. Vean ustedes, a la una de la mañana, a la medianoche, a la una de la mañana, ta, 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 a las siete de la mañana es cuando alcanza su, su menor, eh, eh, la menor registro eh, y luego comienza a subir conforme va pasando el día, va subiendo la temperatura, va subiendo la temperatura. Por otro lado, lo que tenemos en esta parte de abajo es eh, los datos de la, de la lluvia. No hay lluvia durante todo el transcurso del día. La piedra está alcanzando y la temperatura eh, ambiental está alcanzando. Aquí tenemos 28, casi 30 grados y de pronto cae una fuerte lluvia. Aquí sube, vean ustedes cómo sube hasta este punto y la temperatura desciende pues muy drásticamente. Este mismo proceso lo tenemos registrado en las diferentes mediciones que hicimos directamente sobre, eh, la, la, sobre las piedras. Les digo, esta, esta, estos registros nosotros los llevamos a cabo durante cerca de un año y medio, dos años, y en la actualidad los continúa la restauradora Gabriela Mora de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina. Eh, una imagen que presento de lo que es el templo de la serpiente emplumada y la parte que exploró y liberó el arqueólogo Manuel Gambio. Una gran cantidad de agua que cae año tras año en este espacio durante la temporada de lluvia y que no tiene salida, a donde se está yendo precisamente al subsuelo y es justamente donde nosotros registramos en el túnel, cuando hicimos la exploración del túnel, los eh, derrumbes. Más importantes de la bóveda. ¿Esto qué quiere decir? Se puede, puede haber una relación directa entre los trabajos que hizo Manuel Gamio de liberación de todo este espacio para que pudiera ser visitado, con los daños que, que tuvo o que mantuvo el, tem, el túnel que se encuentra bajo el templo de la serpiente en pluma. En ninguna otra parte vemos derrumbes. Más que justamente aquí es donde comienzan, pueden ustedes verlo, los fuertes derrumbes causados precisamente por este enorme volumen de agua que caen en este espacio y que como no tienen salida, pues penetran al subsuelo. Eh, entonces, pues otra vez aquí me refiero a este espacio. Cuando llueve, pues es enorme el volumen de agua que cae aquí, no hay forma de salir. Más que un pequeño drenaje que después se habilitó, pero que eh, pues resulta insuficiente para el enorme volumen que, eh, que recibe todo eh, de agua que recibe en estos, estos espacios confinados por estos dos edificios. Eh, nosotros seguimos trabajando, luego nos dedicamos durante varios años a lo que fue la exploración del templo de la serpiente emplumada, y en 2015 junto con el doctor Saburo Sugiyama, Sugiyama de la Universidad Estatal de Arizona y de la Universidad de, de Universidad de Aichi, en Japón, presentamos al Consejo de Arqueología y a la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH una propuesta para la conservación del Templo de la Serpiente Emplumada. Nuestra propuesta consistía fundamentalmente en la colocación de una cubierta que protegiera al edificio de todos estos factores que ya, de los cuales ya hablé eh, eh, antes eh, y que es, ahora ya habíamos concluido estaban afectando drásticamente eh, al edificio. Entonces eh, se presentó esta, esta propuesta a la dirección general del INAH, eh, el director general y eh, el antropólogo Diego Prieto, eh, ordenó la constitución de una comisión académica del Templo de la Serpiente Emplumada, en la cual la cual quedó integrada por especialistas de distintas disciplinas. Había tanto arqueólogos como restauradores y arquitectos que eh, nos dedicamos, porque yo formé parte de esta comisión académica para la conservación del Templo de la Serpiente Emplumada, a evaluar la problemática, a sopesar. Eh, la, las, eh, las acciones que se habían emprendido e incluso evaluar otras propuestas como esta que presentó el doctor Alejandro Villalobos un querido queridísimo amigo nuestro eh, eh, arquitecto de Lina al cual le mandamos un afectuoso y caluroso saludo si nos está mirando por ahí él propone llevar eh, hacer esta esta zanja, esta especie de corte en lo que sería la, las entrecalles, para de esta manera evitar que la humedad se condujera hacia la fachada y también esto sirviera para uh, ventilar y, y disminuir eh, la humedad del, del edificio. Eh, la propuesta fue evaluada, discutida eh, durante muchas sesiones de esta comisión académica y distintos especialistas llegaron a la conclusión de que esto este corte esta esta solución podría no ser tan adecuada porque incluso podría generar eh, fallas estructurales por el enorme peso que que tienen los uh, las piedras que forman la moldura del, del tablero eh, que delimita que eh, las las, las esculturas, ¿no? Incluso al quitarle el peso en esta parte, habría el riesgo de que estas esculturas podrían eh, moverse y, uh, y tener fallas estructurales. Entonces, solamente lo menciono porque se evaluaron y analizaron todas las propuestas durante más de cinco años para tratar de dar una solución al problema de conservación. Evidentemente se trata eh, de un problema sumamente complejo, no es nada fácil. Nosotros al eh, restituir los pisos eh, de los conjuntos, al dotar de un sistema de drenaje eh, que ayude a, a desaguar el, eficientemente eh, de los enormes volúmenes de agua que cada año caen sobre la, ciudad, sobre la ciudadela, el espacio de la ciudadela, estamos contribuyendo a la conservación pero aún así, y debemos reconocerlo, no ha sido suficiente. Fue de tal manera que después de varios años, esta comisión académica eh, se decidió por lanzar una convocatoria, un concurso internacional para un diseño de un sistema de protección integral de la fachada poniente de la serpiente emplumada. El 2 de agosto de este año se dio a conocer de manera pública el lanzamiento de esta convocatoria una convocatoria eh, lanzada a nivel para que para la participación de especialistas y de todo el mundo porque consideramos que no podemos ya eh, estar eh, tomar una decisión que pueda ser incorrecta o que pueda finalmente eh, no, no ser la solución entonces por esta razón se abrió esta, se lanzó esta convocatoria invitando a cualquier eh, persona, cualquier institución, cualquier despacho de arquitectos, de ingenieros, en fin, para que finalmente pueda podamos salvar a este importantísimo edificio. Este concurso internacional eh, pretende, como bien se señaló, eh, es un, pretende obtener un sistema de protección integral. Tiene como objetivo general desarrollar, cito textualmente, desarrollar el proyecto arquitectónico para un sistema de protección integral que apoye la conservación de la pirámide de la serpiente emplumada, la estabilización del monumento arqueológico y amortiguamiento de las principales causas del deterioro que inciden sobre todo en su fachada poniente. A través de un proceso de evaluación académica, colegiada e interdisciplinaria, el proyecto deberá ser capaz de neutralizar las causas de los deterioros asociados a las condiciones climáticas con base en la legislación vigente en materia de construcción y seguridad estructural, con énfasis en, norma, en la normatividad nacional e internacional para la conservación del patrimonio cultural. Este es el objetivo central de esta convocatoria para eh, la conservación integral de la fachada del templo de la serpiente en plumar. No lo voy a leer. Ustedes lo pueden consultar libremente en la página de Lina, donde están pues, eh, las consideraciones que hemos, eh, se han establecido por parte de la Comisión Académica para el Diseño de la de Protección. Hay toda una serie de, de consideraciones que deberán ser tomadas en cuenta para cualquier eh, propuesta que se presente y que finalmente será evaluada por una por un jurado una que eh, podrá en eh, la cual recaerá la responsabilidad de elegir la mejor propuesta nada más presento aquí el calendario ustedes lo pueden consultar eh, final para terminar solamente me resta señalar que tenemos un compromiso muy fuerte para tratar de dar solución a, a este pro problema de conservación que, que ha sido consecuencia o es producto de, de distintas circunstancias. De malas intervenciones, malas decisiones, falta de mantenimiento, el paso mismo del tiempo, las características de las de los materiales pétreos con los que fue elaborado, construido el edificio. En fin, son múltiples factores que debemos tomar en cuenta y que nosotros, como arqueólogos, como investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como institución, tenemos la obligación de eh, aportar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro conocimiento para eh, salvar una de las, eh, podrían ser una de las muestras más significativas de la creación, no solamente de Teotihuacán, sino de la creación humana. Es un enorme compromiso y esperaremos que lleguen muchas propuestas, que las propuestas sean. Eh, Serán bien recibidas independientemente de donde vengan, eh, y habrá un jurado muy calificado que eh, seguramente tomará la mejor decisión para uh, atender eh, y conservar eh, este importante edificio. Para terminar, quisiera eh, dedicar esta presentación a nuestro amigo, nuestro colega, eh, amigo muy entrañable que que falleció hace algunos días. Este, lamentamos eh, mu mucho su pérdida. Eh, sabemos eh, eh, a quién nos estamos refiriendo. Eh, pues eh, va para él donde se encuentre eh, nuestro amigo eh, esta, esta pequeña presentación. Eh, no, no tengo más que agregar. Eh, entonces, este... Eh, Alonso, muchas gracias. Pues gracias a usted, arqueólogo, por, pues por el tiempo que nos brinda, por, por este recorrido que nos hace, eh, de todo este trabajo que han venido desarrollando eh, en la conservación del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. Y bueno... La dinámica que habíamos programado era precisamente que, que habíamos concertado: era poder mmm, que personas interesadas en preguntarle o comentarle directamente eh, dentro de la misma plataforma pudieran estar. Esperamos que ya puedan ingresar, ya les hemos enviado el enlace. Y mientras ingresan, bueno, yo le haría eh, una pregunta, eh, arqueóloga. arqueóloga. Sí, Alonso, tengo que. Eh, ¿Quitar la, la presentación o qué, qué tengo eh, que hacer? Yo la puedo ¿Qué? quitar. Sí, permítame ah, un okay. segundo. Ahí estamos. Bien. Bueno, eh, solamente una pregunta antes de, de dar la entrada a los participantes al eh, Pues el tema del, de, la, de la convocatoria y de este concurso y de sí, este proyecto sí. que podría estar eh, aplicándose para que, pues, ya de una vez por todas se eh, le dé solución y principalmente se se vean resultados más eh, contundentes respecto a la conservación del templo. Eh, este proyecto, ¿usted sabe cómo se va a financiar? Porque al final, pues sabemos que el instituto de lo que más aqueja es precisamente de, de una falta de recursos que, que le ha impedido aplicar proyectos de investigación arqueológica o de conservación y restauración. Y en este caso, mmm, esta convocatoria y estos premios a los ganadores, ¿usted eh, tiene conocimiento de quiénes lo van a financiar o de dónde se van a, a obtener estos recursos para poder eh, pues, concretar una, pues, eh, una acción que es necesaria y urgente para la intervención del templo. Sí, no sé si te, de, te pueda yo eh, o deba yo señalar de dónde viene ese recurso, eh, con el, que es el recurso que se va a emplear para, para que se otorgará a los ganadores. De la mejor propuesta, pero déjame decirte que ese recurso se tiene ya desde hace cuatro, tres o cuatro años. Entonces, ese recurso, que realmente no es mucho, es alrededor de un millón de pesos, está está en el INA. Lo, lo, se tiene, el INA, el instituto cuenta con ese recurso. Entonces, ese no es el problema. Eh, el problema será cuando eh, la mejor propuesta se lleve a cabo, porque eso no va a costar lo que, cuesta, lo que cuesta o lo que se va a otorgar como premio a la mejor, a la mejor eh, propuesta ¿no? que se va a presentar en este concurso. Va a costar mucho más dinero y entonces ahí sí, no te podría yo decir de dónde va a salir el dinero, pero eso es lo de menos. Eh, lo más importante es que tengamos ahorita una propuesta, para la conservación y eh, tengamos, eh, eh, hay, hayamos tomado la mejor decisión. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces, por tal motivo, eh, eh, vamos a ver, primero vamos a ir paso por paso. Te digo, ahorita el dinero para, la, para que se va a otorgar a, los, a las personas que van a presentar propuestas y los ganadores de este concurso está asegurado, ese ya se tiene. Eh, no te puedo decir, no sé si deba yo decirlo, de dónde viene ese recurso, pero está en el INA El, el, el dinero que se requerirá, una cantidad mucho mayor para lo que es ya la, la ejecución de la obra, eh, eso hay que, hay que ver de dónde se va a obtener, pero eso no es lo importante. Lo importante es hacer algo por el templo y costará lo que costará y se tendrá que gastar lo necesario para conservar esta... Esta obra tan importante. Bien, arqueólogo. Vamos a, a dar entrada a los participantes que están en vivo. Tenemos mm, pocas preguntas en el chat, pero la, se las vamos a hacer llegar, eh, si nos permite. Pero bueno, eh, tenemos a Enrique, a Enrique Guerrero Castellanos, él es estudiante de ciencias políticas de la de la UAMEX, UAMEX, eh, es originario de San Juan, Teotihuacán. Y Enrique, pues, eh, pues, amable, bueno, se, se interesó por participar en vivo en esa transmisión. Le agradecemos sí. mucho el interés. Y bueno, Enrique, pues te, te abrimos el micrófono para que puedas preguntarle eh, al arqueólogo alguna, alguna duda o alguna inquietud que te haya surgido a raíz de la presentación o de lo que tú ya tengas. Eh, previamente contemplado, acerca de la conservación del Templo de la Serpiente. Eh, buenas noches, Enrique, y gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muy buenas noches a todos. Este, al arqueólogo quiero decirle que hace un buen trabajo por la zona arqueológica. Principalmente quiero decir, como estudiantes de ciencias políticas, pues que el dinero destinado a esas obras creo que tiene que ser el adecuado. Tiene que haber una profunda investigación como dice usted, cada problema conlleva su propia, su propio, su, su propia solución. No va a ser la misma solución para todas este, las zonas. Entonces, lo que necesitamos hacer es, bueno, entre todos ustedes que son arqueólogos, pues es una profunda investigación, ¿no? Y una equivalencia de cuánto es lo que se va a gastar para que sobre todo el gobierno no tenga a lo largo del tiempo que hacer más este remodelaciones y más gastos que al final de cuentas no van a llevar a nada. En segunda, pues me gustaría decir que eso de que le echaron cemento a la pirámide como forma de preservación, pues a mi parecer no fue lo más este puntual, pero pues se hizo. Y pues es ahora a nosotros a los que nos toca arreglar esas consecuencias. Creo que el gobierno pues tiene su profundo interés en arreglar esta zona arqueológica ya que pues es emblemática, ¿no?, del país. Y decir que no solamente como habitante de Tijuacán me importa esta zona, sino yo creo que a la mayoría de los mexicanos nos va a importar. Entonces, hay que tener una mayor implementación de este programa y qué es lo que se va a hacer y sobre todo que pues uno no puede batallar con el tiempo, ¿no? Las cosas siempre van a desaparecer. Siempre siempre van a desaparecer. Pero lo único que tengo que decir es que pues me gusta su trabajo, ¿no? Y que cuenta con el apoyo como habitante de Tetihuacán. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Enrique, por por tu participación eh, 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 voy a dar voy a abrir el micrófono al investigador independiente Claudio Obregón eh, Clairín que también hoy está acompañándonos y para que pues él también exponga su duda o comentario respecto a la conservación del templo de la serpiente emplumada Claudio buenas noches y pues te abrimos el micrófono para para tu intervención muchas gracias Alonso eh, una felicitación al maestro Sergio eh, nos has regalado una ponencia extraordinaria y también celebro que se la dediques a nuestro amigo en común que estará ya viéndonos desde el norte de los ancestros. Y, y bueno, pues eh, Sergio, mira, eh, en realidad con tu exposición se me quitaron muchas dudas que tenía respecto de cómo había sido el deterioro y, y, lo, y tu trabajo que es encomiable, sobre todo quedo muy sorprendido con los canales de desagüe, que quienes hemos estado en Teotihuacán desde hace más de 30 años, pues nos ha tocado más de un aguacero y si sí, nos percatábamos que se inundaba, nos recuerda un poquito este mar primigenio de la creación que tú haces mención sobre, eso. que en Maya, curiosamente, en NAP es tanto patio como mar primigenio y todo lo que has encontrado. En el túnel de referencia a los mayas. Yo sé que eh, no es el tema ahora porque es una cuestión técnica. Sí te voy a hacer una pregunta técnica, pero no me puedo aguantar las ganas de, 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 de esperar el tiempo que nos vuelvas a dar otra plática. Este Nada más una pregunta muy puntual. Eh, ¿Considerarías tú que el, el, el famoso Wintena, este, este templo, que, que aparecen en las inscripciones mayas, en donde se recibía el dios Kawil, eh, los grandes ahawov los recibían, pudiera ser, vista todos los grandes descubrimientos que has hecho en el túnel y toda esta relación con el agua, el mar primigenio, los caracoles, etcétera. que pudiera ser el, el templo eh, llamado de Quetzalcoatl, de la serpiente emplumada, el famoso Wintena. Esa sería la, la, la pregunta que yo sé que no es el tema, pero no me no aguanto las ganas de, de preguntarla, porque es algo que, que traigo la huella desde hace rato y me, y, y me gustaría conocer tu criterio. Y la segunda, bueno, este yo ya leí la convocatoria, me di la tarea, este, me surgen dos detalles técnicos. La, la primera es que en el anexo quinto se establece que quienes vayan a presentar este este trabajo o este proyecto de restauración, este, les, les plantearon una serie de requerimientos técnicos que necesitarían medir y según tengo entendido eh, eh, no está permitido, bueno, a mí me han limitado, al menos en la zona Maya, hacer mediciones en los monumentos históricos si, si no llevo un permiso. Entonces, eh, quizá eh, surja ahí en ese, ese detalle que cuando alguien quiera... Presentar el proyecto va a tener que tener mediciones, porque hay que hacer un, una medición, este, un proyecto 3D y hay que hacer también proyectos de desagüe, etc. Eh, esa sería una, una, una situación. ¿Cómo le harían eh, los particulares o las empresas para tener acceso a, a, a estas mediciones o cómo pudieran eh, eh, documentarse? ¿no? Y la segunda, eh, agradeciendo tu gentileza, es que el premio se dará, eh, son tres premios, según entiendo, y se otorgarán este, hasta septiembre de, del año que entra. En el inter en el intermedio, no habrá este, un proyecto de salvamento, digamos, emergente, más allá de impedir el paso, eh, quizá como ha sucedido en algunos casos, como el bosque de Chapultepec, que fue de pronto tan este Degradado por las visitas, este, pues, tuvieron que cerrarlo, ¿no? En este caso, quizá cubrirlo, o no sé. ¿Han pensado qué hacer durante este año de espera? Muchas gracias, Sergio. Sí, bueno, eh, yendo por partes, en efecto, con los descubrimientos que se han hecho últimamente en Teotihuacán y particularmente los que hemos realizado cuando hemos explorado el túnel abajo del Templo de la Serpiente Emplumada, pues estamos encontrando muchísimos elementos eh, propios de la cosmovisión y de la tradición maya entonces esta, esta idea tuya de que si es el es el correspondiente a, a estos templos pues no, no estaría tan alejado. Hay que entender que todo es parte del mundo mesoamericano, de la concepción mesoamericana del cosmos, del universo, en el que cada una de las culturas le da su propia significación o le aporta elementos particulares. Entonces, no sería absolutamente nada extraño que, que hubiera una, una correspondencia, ¿no? Hay muchísimos elementos, muchísimos elementos para pensar en similitud, en, en, en elementos similares. Eh, nosotros hemos incluso, eh, cuando, bueno, no es, no es tema de esto, ¿no? Pero, eh, pero sí, hace poco presenté una, una conferencia, eh, creo que la pueden ver por ahí en línea, en donde manifiesto que hay muchísimos más elementos mayas de los que antes habíamos imaginado en Teotihuacán. E incluso para las últimas épocas de Teotihuacán se están recuperando o se están adoptando por las élites teotihuacanas elementos mayas. Que, eh, que ahora están siendo difundidas para, para una gran parte de la población teotihuacana, ¿no? Entonces, sí hay mucho mucho de qué hablar de esto. Eh, la segunda pregunta era: ¿cómo le van a hacer para, para obtener las mediciones del edificio, para poder hacer las propuestas? Si leyeron bien la convocatoria, va a haber unas, una sesión en la que se va a exponer a los a las participantes a quienes se hayan inscrito única única y exclusivamente a las empresas o personas que se hayan inscrito para este concurso va a haber una exposición de todo esto que yo les hablé y ahí se les va a hacer entrega de toda la documentación se va a se les va a hacer entrega eh, de manera digital de levantamientos eh, eh, hechos por el doctor Saburo Sugiyama con estación total, es decir, los dibujos y planos en AutoCAD, como también se, le, se va a hacer entrega a quienes se hayan inscrito del, de los de las, eh, levantamientos y registros elaborados con el escáner láser. Estamos hablando de lo que es ya para elaborar los modelos virtuales. Todo eso se va a entregar, por eso es que tardamos tanto tiempo en elaborar esta convocatoria. Y aún así... Eh, todavía encontramos, ya que la revisamos, algunos errores, pero es algo que teníamos que prever de absolutamente todo. Como bien dices, ¿cómo le van a hacer para presentar una propuesta si no pueden medirlo? No te preocupes, nosotros se los vamos a entregar. Nosotros les vamos a entregar los planos elaborados en AutoCAD, los levantamientos en 3D, absolutamente todo para que tú, presente, dediques a eh, elaborar la, la, la mejor propuesta. Estoy hablando a ti, ¿no? Pero bueno, es, eh, para cualquier persona que se inscriba. No se le va a poder entregar a cualquier persona. Si, eh, eh, cuestiones de, de los registros de temperatura, yo me, todo eso, eh, de ser posible, se les va a entregar. Se va a conformar una especie de archivos con eh, referencias, eh, bibliografía básica para que quien elabore el proyecto tenga, con, tenga todos los antecedentes que le permitan desarrollar de mejor manera su trabajo. ¿Y cuál era la tercera pregunta? Ya no me acuerdo. Sí, muchas gracias por las respuestas eh, muy puntuales. La, la, la última pregunta es eh, si en este lapso de un año... Ah, ok, sí, eh, precisamente eh, Rogelio Rivero, que es el director de la zona arqueológica, que con él iniciamos en 2003 la intervención de él por parte de restauración y yo por parte de arqueología este él eh, hablando con él hace 15 días él eh, me estaba sugiriendo que en este transcurso de falta un año para elegir la mejor propuesta luego falta tiempo para la ejecución de la obra estamos hablando de un tiempo considerable el edificio no nos va a esperar va el deterioro va a continuar los procesos, los daños van a continuar y Rogelio está previendo llevar a cabo una serie de acciones inmediatas para tratar de menguar un poquito en este tiempo en lo que se ejecuta la gran obra, que nosotros estamos postulando por una cubierta, una cubierta que proteja completamente el edificio. Este, eh, en tanto se hace la ejecución de la obra, habrá que hacer algunas intervenciones urgentes o de... Cómo se puede decir de eh, hay que hacer algo y eso en eso está uh, pensando Rogelio el director de la zona para evitar todo este tiempo no en este tiempo pues se eh, se tiene que hacer algo no podemos esperar más día con día hay daños hay deterioros entonces vamos a ver qué nos plantea Rogelio ¿no? sí pues gracias, Claudio. Gracias, Enrique. Eh, teníamos más participantes, pero bueno, yo creo que no se lograron conectar. Y solamente tenemos aquí unas eh, algunas preguntas, arqueólogo, sí. eh, eh, de las personas que nos acompañaron durante la transmisión y que nos dejaron sus su saludos, sus comentarios eh, eh, en el chat. Y bueno, una pregunta de Jaguar. Eh, nuestro buen amigo eh, Jaguar dice, mi pregunta es, eh, ¿hay forma de retirar la capa de cemento que genera ese efecto invernadero en el templo o eso afectaría más aún? No, sí hay forma de retirarlo. Es una capa de concreto de casi 30 centímetros de espesor mezclada con piedra muy, ¿cómo se puede decir? Muy maciza. Nosotros intentamos retirarla, retiramos aproximadamente unos... 12 metros cuadrados, pero nos percatamos de que eh, es, es un esfuerzo que rebasaba eh, cuando intentamos hacerlo nuestra capacidad. Este, porque no se trata nada más de meterle el marro y el cincel, porque al, al, al ir golpeando el cemento, las juntas del cemento, lo que estás provocando es la desintegración y, y esto va a generar que haya mayor eh, transferencia de sulfatos y todas estas cosas. Porquerías que contiene el cemento moderno. Entonces, no es nada más de agarrar un pico, o agarrar un cincel, un marro y empezar a quitar y ya. Debe ser incluso el retiro de la coraza de concreto, un trabajo muy, muy delicado, con mucho orden, con mucha limpieza, para no dejar al día con día que vayas retirando ninguna partícula de este de este cemento que sabemos ahora está afectando a, a no lo expliqué verdad porque es un, una cosa más técnica eh, está afectando a, la, a las piedras con las que está construido la fachada no entonces tiene que ser un trabajo muy delicado pero sí es necesario nosotros habíamos planteado en 2003 sustituir esta coraza quitarla y sustituirla por una cubierta vegetal o incluso poner una especie, llamamos geotextil, una, una especie de, de tela que permite que, que penetre el agua, pero que también permita la, la evaporación. Entonces hay muchas formas, eh, pero sí es una, una cosa que tenemos que contemplar y se debe de hacer. Jane Kadala eh, nos pregunta, Jane le enviamos también un, un afectuoso saludo, nos pregunta: eh, ¿se ha utilizado.? La argamasa que prepararon en otros lugares de Teotihuacán que no sea la Ciudadela? Sí, desde hace ya varios eh, años eh, se ha tratado de eliminar el uso del cemento comercial. Entonces, ya no se utiliza en prácticamente ninguna intervención eh, de restauración en la zona arqueológica eh, y se utilizan materiales que sean lo más similares a los originales. Y el elemento fundamental que se está utilizando es la cal. Ya el cemento no se utiliza en nada, en ninguna otra parte, en, prácticamente en México, en ningún monumento arqueológico eh, eh, ni en histórico. Entonces, eh, hay otras alternativas y ya no estamos utilizando el cemento. Eh, la, las proporciones en las que nosotros utilizamos para hacer esta restitución de los pisos no fue lograda de la noche a la mañana, fue una serie de trabajos de... Eh, eh, ensayo y error, ensayo y error hasta que logramos la mezcla perfecta en el cual pudimos aplicarla y la vimos que está funcionando pues bastante bien. Otra de las preguntas que hace es ¿sí si existe algún plano o croquis del sistema de drenaje de la Ciudadela y también nos pregunta eh, de qué manera se ha promovido el concurso a nivel internacional si es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el sistema de drenaje que nosotros eh, implementamos, diseñamos, está en los planos que nosotros elaboramos. No lo elaboré yo. Se contrató en el proyecto que yo dirigí a un arquitecto, un especialista. En, en hidráulica para hacer todos los cálculos de dónde iba el tubo de tal capacidad de todas esas cosas entonces si, si se refiere a este sistema de drenaje moderno nosotros tenemos todos los planos si se refiere al sistema de drenaje prehispánico tenemos una parte pero no, no toda porque hay que considerar que muchos de los drenajes prehispánicos pues van bajo los pisos entonces para tener todo el plano completo del sistema de drenaje pues habría que levantar muchas cosas, ¿no? Y pues eso no, no está permitido. Eh, ¿Cómo se ha promovido a nivel el, el concurso a nivel internacional? Pues a través de, de las redes, del internet, de la página oficial de Lina, no sé si a través de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, seguramente que sí. Yo hace ratito lo consulté para... Para otra cosa, y me fue muy fácil acceder. Nada más tecleé en el internet, de concurso Serpiente Emplumada, y me salieron no sé cuántos resultados, ¿no? Entonces está disponible en internet, pero sobre todo lo puedes consultar íntegro en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí está, ahí lo puedes consultar. Perfecto, pues de, de, son las preguntas que, que se vertieron en el chat. Hay algunos comentarios, lo felicitan por su. Por su exposición, por su, por su trabajo, por su trayectoria. Estamos mostrando en pantalla algunos de estos comentarios que nos han hecho llegar amablemente las personas que nos acompañaron. Y para ir cerrando, arqueólogo, eh, pues parece todo indica que efectivamente, eh, pues una de las, de las medidas que sí se van a adoptar para la conservación del templo pues es la colocación de una techumbre, ¿no? por lo que se, se vertió en la, en la presentación de la convocatoria por lo que hoy se está comentando en esta en esta charla y bueno una techumbre que pues se requiere no por el tema de la conservación del templo pero eh, se podría también decir si se está sacrificando algo eh, del templo al colocar una techumbre o sea hay, a, siempre a lo mejor hay hay cuestiones que a veces hay que solucionar un problema pero llega a tener que eh, pues arriesgarse algunas cosas o sacrificarse algunas cosas en el tema del templo de la serpiente, la colocación de una techumbre, eh, ¿se, ¿se sacrifica algo con esa cubierta algo sobre del templo de la serpiente? No Creo sé, algún que... sí, perdón. Sí, no. Sí, alguna, eh, esa sería la pregunta, ¿no? Si la techumbre es la única, la única opción viable y si esa opción, pues, viene también a, a generar, pues no sé, alguna Forma distinta de percibir el templo, de llevar a cabo estudios de otro tipo, eh, esa sería la pregunta. No sé qué opine usted a, uh -huh. al respecto. Eh, no tengo aquí a la mano, no lo puedo ver porque estoy aquí con ustedes. Pero si tú lees la convocatoria, te darás cuenta de que se trata de una propuesta de, de conservación integral. Entonces, hay que saber leer la convocatoria. Hay que saber leer, porque si leer a lo tonto, pues vamos a sacar muchas conclusiones que no van. Número uno. Y número dos, creo que no hay otra forma de eh, salvar, eh, de contribuir a la conservación del templo de la serpiente emplumada, más que colocando una cubierta. Y si a lo mejor pierdes algunos elementos, ganarás en preservar este edificio para mucho tiempo más. En eso ganarás seguramente vas a afectar otras cosas, pero no creo, ¿eh? No creo. Si se, si se elige la, a la mejor propuesta, creo que vamos a ganar mucho. Eh, y no tenemos que tenerle miedo a que vengan otras personas de otras partes del mundo. Hay que recordar que cuando se hizo este trabajo en Egipto de trasladar estas enormes esculturas, estas enormes construcciones, porque iban a ser inundadas por el, el embalse de la presa del, del río, eh, participaron incluso arqueólogos eh, y restauradores mexicanos en ese proyecto. Entonces, eh, eh, no tenemos que tener miedo a que vengan otras gentes y que, bueno, me daría muchísimo gusto que vinieran gentes de otras partes del mundo y que hicieran la mejor propuesta. Aquí no se trata de decidir eh, una u otra, es elegir. La única, la mejor propuesta, no hay de otra. Si no elegimos esta, vamos a perder, no elegimos la, la, la mejor, vamos a perder mucho. ¿Y por qué tenerle miedo a una cubierta? Si la haces bien, si la haces de manera correcta, como la estamos planeando, como la hemos pensado y discutido durante muchos años con Saburo, entre yo y Saburo, Saburo y yo, pues no hay problema. Yo no le veo problema. Si entendemos bien cuál es la situación, si lo, si lo planteas así nada más a la ligera, pues sí, te, va, va, te molesta, ¿no? Y si lo comparas con otros ej malos ejemplos como Cacazla la otras cosas, pues a lo mejor sí, pero como lo hemos eh, pl planeado, pues creo que no habrá, vamos a ganar mucho. Bien, arqueólogo, mientras se da este proceso eh, de parte de los especialistas, de todas las personas que van a intervenir, Mientras se da este proceso, ¿qué puede hacer la, la población, la población del Valle de Teotihuacán, la sociedad en general? ¿Qué podemos hacer para, desde su punto de vista, para en lo que nos corresponde, pues contribuir, contribuir a que el templo de la serpiente emplumada, pues eh, mejore su estado de conservación y, y posteriormente, pues se mantenga, ¿no? Sin, sin mayor problema. Eh, desde su punto de vista, ¿qué nos toca hacer a nosotros como sociedad en general? Creo que debemos de dejarle el trabajo a los especialistas. Ahora sí que zapatero a tus zapatos. Dejémosle el trabajo a quienes conocen de este problema. Yo hice esta presentación para que ustedes tuvieran una idea muy general de cuál ha sido todo el proceso por el cual hemos llegado a una conclusión. La única forma de preservar este edificio es colocarle una cubierta, pero puede haber otras. Puede haber otras, pero eso requerirá de estudios y análisis más específicos. ¿Qué le toca a la población? Pues conservar lo que tenemos alrededor. Esto está dentro de la zona arqueológica. Es responsabilidad de la Federación del Instituto Nacional de Antropología e Historia preservar este monumento, preservar este edificio y a la gente, a los pobladores del Valle de Teotihuacán, pues nos toca, porque yo también soy de por acá, ya casi, este, eh, nos toca cuidar lo que hay alrededor. Por ejemplo, ¿te acuerdas esta, esta obra que se hizo en Osteo, igual que, que causó mucho revuelo? Pues eh, tenemos que evitar esas cosas, ¿no? Tenemos que evitar que se, que se sigan las construcciones ilegales. Hay todo un decreto presidencial que restringe y que limita dónde se puede hacer y de qué manera las construcciones, pero tal parece que que como en este país decía alguien por ahí, las leyes en México se hicieron para ser violadas, ¿no? Nadie hace caso y estamos perdiendo mucho, muchísimo de nuestro patrimonio, de nuestro, de nuestro, sí, de nuestro patrimonio arqueológico, cultural con lo que se está destruyendo en la periferia ¿no? en los poblados en cada, con cada nueva construcción entonces por eso eh, acepté cuando me invitaste a este a este foro porque me parece que está llegando a mucha más gente de la que imaginamos y creo que este esfuerzo que estás haciendo va a contribuir de alguna manera en concientizar a la gente de que tenemos que eh, respetar y preservar nuestro patrimonio eh, dejemos el templo a los que saben de esto y dediquémonos a cuidar lo que está afuera. ¿no? Eso sí es la responsabilidad de los habitantes, de los pobladores. Uh -huh. Bueno, eh, por último, arqueólogo, nos, nos preguntan desde cuándo se ha dejado de usar cemento para intervenir complejos arqueológicos, ya como para... La última pregunta del chat. Sí. Bueno, eh, nosotros cuando trabajamos en la ventilla con el profesor Rubén Cabrera, comenzamos ya eh, dos restauradoras, Sina Rutman y... Y Catalina Figueroa comenzaron a cuestionar ya el uso del cemento y, y, a, y a utilizar en vez de esto materiales más similares a los constitutivos, a los originales. Eh, fue más o menos como en 1997-98, cuando ya definitivamente, por lo menos en Teotihuacán, se dejó de utilizar el cemento. Y nosotros, en, con los trabajos que vieron que desarrollamos ahí en la Ciudadela, con la restitución de los pisos, que le digo, no fue nada fácil. Este, pues ya decidimos no utilizar eh, absolutamente eh, para nada el, el cemento comercial y en cambio de eso usamos, usamos la cal. Bueno, pues ahí está. Eh, pues el arqueólogo ha respondido las respuestas que se le han vertido. Eh, le agradecemos mucho esta disposición. Y pues bueno, ahí está. Eh, dejemos que. Los especialistas eh, intervengan el templo, hagan su trabajo, eh, eh, mantengámonos al tanto, eso sí, del de, de trabajo que realizan, porque de alguna forma también eh, nos interesa y confiamos en ellos, pero eh, de alguna forma, pues también eh, tenemos que estar al pendiente, ¿no? De tienen, que, que, tienen que estar vigilantes, ¿eh? Bueno, de alguna también forma sí. Es una de nuestras labores, ¿no? Estar, este, eh, que todo lo que, es, lo que se hable en las instituciones y los especialistas, pues como población local, estemos nosotros sabedores de lo que se está haciendo. Y tengamos estos canales de comunicación que son importantes para precisamente evitar eh, suspicacias y que todas estas dudas pues se puedan aclarar. Y, y, y bueno, pues creo que ha sido una presentación realmente eh, importante para nosotros. Eh, nos, nos, estamos pues, muy contentos y, y satisfechos, y principalmente pues, eh, motivados ¿no? a seguir adelante y a seguir pues, eh, siguiéndoles la, la, la pista en el sentido de ver cómo va evolucionando el tema de la, de la conservación del templo de la serpiente emplumada. Eh, pues no, no nos bueno, queda más. Yo, espera, yo esperaría que haya aclarado algunas de las muchas dudas que, que existen en torno al problema de la conservación. Es un problema sumamente complejo. Nosotros hemos como institución contribuido en parte, pero como lo mencioné en el documento desde 2003, lo planteé así, esta es una de varias acciones que se tienen que llevar a cabo para lograr el fin último que es la conservación. Entonces, eh, intenté eh, una exposición de tocar muchos aspectos para que ustedes pudieran entender qué es lo que se ha hecho cómo se ha llegado a esta conclusión cómo es que hemos llegado a, a determinar cuáles son los factores del deterioro y entonces pues espero que haya sido eh, de alguna utilidad mi, mi plática eh, por alguna razón tuve un lapsus eh, esta, esta presentación en eh, se la quise dedicar a mi amigo Gabriel Maldonado, pero de pronto me entró una cosa así muy, muy extraña de que no perdí lo que estaba hablando. Y esta presentación se la dedico a Gabriel, eh, donde esté. Eh, sé que él nos sigue acompañando. Gracias. No, pues gracias a usted, arqueólogo. Y, y bueno, pues fue muy claro eh, toda su presentación. Y, y bueno, pues ojalá eh, más adelante también tengamos la oportunidad de concertar algunas pláticas con diversas eh, personas que también está, tienen injerencia en el, eh, en el tema. Y bueno, pues agradecerles a las personas, a Claudio, Enrique, el que nos hayan acompañado eh, la tarde de hoy y también pues a todas las personas que estuvieron durante la transmisión, que nos hicieron llegar sus mensajes por el chat. Y pues arqueólogo. Eh, pero no nos queda más que eh, pues, despedirnos, eh, esperamos pronto volver a tenerlo por acá para ab abordar eh, diversos temas, pero creo que el Templo de la Serpiente Emplumada y todo lo que vienen haciendo genera eh, realmente muchísima información interesante y que pues obviamente eh, eh, le interesa a las personas que, que pues nos gusta saber más sobre, sobre lo que están haciendo. ¿no? Bueno, pues eh, dejamos... Sí, el... la... sí la... muy, sí, la... muy bueno. La pero quisiera decir que es muy prudente que se hagan este tipo de, de foros ya que pues la gente desconoce del tema no y que al final la gente se vaya enterando más y más para que se pueda hacer algo no y pues lo principal pues ya lo tenemos no que pues es identificar el problema eso es lo principal que tenemos que hacer y pues como usted dice los profesionales pues son ustedes y adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, eh, gracias a ti, Enrique, y, y pues bueno, esperamos vernos pronto nuevamente por por este espacio. Les deseamos, les deseamos una buena noche y bueno, pues hasta pronto.